Y bienvenidos a una sesión de la hora de la mesa de la tarde. Pedido disculpas
un trasplante cardíaco y un corazón cardíaco. En ningún sitio se nos ocurriría que un trasplante renal no sea valorado por un nefrólogo. Sin embargo, hace pocos años, en muchas partes del mundo, la persona a cargo del donante de órganos, la persona a cargo de hacer un diagnóstico adecuado de muerte cefálica, no siempre tenía la formación adecuada. Esta formación debe incluir conocimientos neurológicos, conocimientos de ventilación mecánica, conocimientos hemodinámicos. Permítanme recordar a todos que en un país como el nuestro, por la prestigiosa formación del mundo, solo tenemos el corazón en el 20% de los donantes de órganos. Solo conseguimos trasplantar los pulmones del 14% de todos los donantes de órganos. Y eso en nuestro país, que somos realmente diferentes en donación de trasplantes. Sin duda alguna, formar a todos aquellos que se encargan del mantenimiento del donante, del tratamiento del donante, a todos aquellos que hacen un diagnóstico adecuado de muerte cefálica y no difieren en el proceso de diagnóstico, es posiblemente alguno de la mejor medida para que aumentemos el pool de donantes. Después de esta introducción, ahora un poco picante a este tema, quisiera presentarles por la fuente que tenemos, que a mi modo de ver es excelente. Cuando uno habla de putero, que para el servicio de hospital de la Asturias, de la Isla Intensiva, coordinadora de trasplantes de dicho centro, y que ha formado a la gran mayoría de coordinadores del hospital de toda España y también de puntos de Iberoamérica. La doctora Asturias ha intervenido en los dos últimos reales de Cristo, el año 99 y en 2012, sobre el papel de trasplantes, y para mi compañero Juan Pablo Guerrero Morena, que para mí mismo es un verdadero placer que haya citado la de Cristo. Muchas gracias. Presento ahora al director del hospital, el doctor Fernando Rodríguez, que va a hacer una brevísima introducción y luego ya empezamos con la conferencia. Bueno, pero brevísima además. Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión general. Simplemente decir que las actividades relacionadas con el trasplante, especialmente el tema de los donantes y los donantes de órganos, es un motivo de satisfacción para este hospital. Hoy tenemos una tasa de 48 donantes por millón de habitantes, que nos sitúa entre las tasas más altas del país, y con una negación a la donación por parte de las familias del 5,5%, que es una tasa que se sitúa muy por debajo de la media española, que está en torno al 15,6%. Evidentemente, estos buenos resultados tienen mucho que ver con el equipo de coordinación de trasplantes, puesto que la actitud del equipo es fundamental. Por darles algunas cifras, y con esto acabo, en el año 2014 tuvimos en el UCA 51 donantes multiorgánicos, 41 donantes de tejidos, y hemos sido distinguidos por el Ministerio de Sanidad por ser el hospital español con más donantes en muerte encefálica. Con respecto a la facultativo que va a hacer la sesión, no tengo nada que añadir a la presentación que ya han hecho de Santander, además de formar parte del equipo de trasplantes, es la jefa de la UBI polivalente y desde luego una persona, una magnífica profesional con una amplísima experiencia en todas las actividades relacionadas con el trasplante y para mí una de las personas más comprometidas con este hospital. Les dejo con ella la seguridad de que la exposición que va a hacer y el contenido de la misma será de gran interés. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si nos ponen la pantalla completa, vamos a empezar. Gracias a los directores del curso, a la organización, gracias a MSD y gracias a todos los asistentes, tanto aquí en el UCA como en el resto de hospitales que están conectados en España. ¿Podemos poner, me pone ya la pantalla completa? Por favor, y empezamos. Vamos a hablar del diagnóstico de la muerte encefálica y del mantenimiento del donante multiorgánico, que son dos temas muy extensos y que no vamos a poder abordar en toda su extensión porque el tiempo es muy limitado, y entonces lo que voy a hacer es un breve repaso y rápido por aquellos aspectos más conocidos, y me voy a hacer hincapié o voy a hacer énfasis en los aspectos y en los problemas que hay en la presentación clínica. Hay muchas dificultades técnicas porque como vamos conectados y esto está todo en una plataforma, no lo estamos, estoy manejando todo desde una plataforma ajena aquí a Luca. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces para no perder tiempo. El problema, cada vez hacemos más trasplantes, pero el problema fundamental de los trasplantes es un problema universal, además, es la escasez de órganos. Estas cifras que estáis viendo aquí son las cifras que serían trasplantes que se habían realizado en España, que son las últimas cifras que tenemos oficiales, hasta el 9 de enero del 2014. Es el número limitado de órganos, es un problema universal para mucha gente se muere y fallece en lista de espera hasta alrededor de un 8-10%.
Por lo tanto, conseguir hacer un diagnóstico de muerte encefálica es muy importante porque vamos a optimizar el número de donantes potenciales y además tener que hacer un buen mantenimiento para que no se produzca una asistolia durante el periodo de mantenimiento y que se puedan perder todos los órganos que se van a trasplantar. Bien, la muerte encefálica es el primer concepto que tiene que quedar claro. La muerte encefálica es igual a la muerte de la persona. A efectos científicos, a efectos legales y a efectos éticos, la muerte del individuo, la muerte de la persona es la muerte encefálica, es la muerte del fallecimiento por criterios neurológicos. ¿Y cuándo ocurre la muerte encefálica? ¿Y por qué ocurre? Ocurre por eso que estamos viendo aquí. La naturaleza nos ha dotado de una caja craneana rígida que nos protege frente a los traumatismos craneales, pero que también a veces tiene problemas porque al ser una caja craneana rígida que no es extensible, lo que provoca es un aumento de la presión intracraneal muy importante siempre que tenemos alguna lesión grave devastadora de forma dentro del cerebro. Entonces, esta es la causa de la que cuando tenemos presiones intracraneales muy elevadas, aquí lo siento porque ha salido, se ha tapado con la flecha, son 125 de PIC de presión intracraneal, mientras que el paciente está manteniendo en ese momento una tensión arterial sistólica de 110. Es un problema de una ecuación matemática sencilla. Si nosotros tenemos dentro de nuestro cráneo una tensión, una presión de 120 y la tensión arterial sistólica es de 110, está claro que no va a poder entrar flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto va a haber una parada circulatoria cerebral que es la que va a provocar la muerte encefálica del paciente. Bien, debemos de conocer la etiología del coma. Pues tiene que ser una etiología con una gravedad suficiente, como estamos viendo aquí, con un aneurisma, gran aneurisma y una hemorragia anoidea y intraparenquimatosa de la arteria cerebral media. Por lo tanto, el coma debe ser siempre estructural, a diferencia de los comas metabólicos que pueden ser reversibles, y además este carácter de irreversibilidad es lo que nos va a dar la seguridad en el diagnóstico de que el paciente no pueda recuperarse. En la literatura existen una serie de precondiciones clínicas básicas que tenemos que cumplir siempre antes de hacer una exploración neurológica. La exploración neurológica es extremadamente sensible a cualquier alteración sistémica del paciente y nosotros tenemos que asegurarnos que el paciente tiene una estabilidad hemodinámica adecuada, que está bien oxigenado y ventilado, que no tiene una hipotermia grave, que podría alterar los reflejos del tronco del encéfalo. Tampoco podemos encontrar graves alteraciones metabólicas y, por supuesto, no podemos tener o hay que descartar la presencia de tóxicos o sedantes. El diagnóstico clínico se basa en tres pilares fundamentales. Es uno, la presencia de un Glasgow 3. No pueden existir ningún tipo de respuestas motoras ni vegetativas al estímulo analgésico en el territorio trigeminal, la ausencia completa de todos los reflejos de tronco y una ausencia de respiración espontánea. Estamos diciendo que son cadáveres y los cadáveres no respiran, pero tenemos que demostrarlo mediante un test de apnea sin poner en riesgo que se pueda hacer una asistolia. Los reflejos de tronco del encéfalo, los bien conocidos, no puedo entrar a detallar uno por uno, pero es obligatorio hacer todos estos reflejos. Si estamos estudiando o valorando niños, lactantes pequeños, hay que hacer siempre los reflejos también de succión y búsqueda. Y, por supuesto, tenemos que realizar lo que se conoce como el test de atropina, que es un test que nos valora farmacológicamente la actividad del nervio vago del noveno paracraneal, del décimo paracraneal y también de sus núcleos troncoencefálicos. Finalmente, hay que demostrar que ese sujeto no respira, que ese individuo no respira, que está en una situación de muerte encefálica y para ello hacemos el test de la apnea. El test de la apnea se trata de demostrar que ese sujeto no es capaz de respirar, pero tenemos que mantener la oxigenación adecuada de los órganos y tejidos para no poner en riesgo que pueda hacer una sistolia. Y es obligatorio hacerlo ya mediante la CPAP. Disponemos de respiradores muy modernos que nos permiten hacer la ventilación en modo CPAP y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Clásicamente se hacía el test de apnea, como estáis viendo aquí, donde al sujeto se le ponía una sonda de oxígeno a 6 litros por minuto, pero esto produce una despresurización muy importante en la vía aérea y un colapso alveolar importante que puede provocar atelectasias y que puede ocasionar la pérdida de que puede ser donante de pulmón. Por lo tanto, el primer mensaje que nos tiene que quedar claro es que no podemos hacer nunca ya el test de apnea de forma clásica, sino que vamos a estar obligados a hacerlo con CPAP, o bien con respirador, o en aquellos casos en los que no se disponga de un respirador que nos permita anular la alarma de seguridad, va a haber que hacerlo con un tubuente y con una válvula externa del PIP, como estamos viendo aquí.
Incluso en los escenarios más difíciles, como es este caso, un varón joven politraumatizado en un accidente de tráfico donde está ventilado con una oxígeno al 100% y una PIT de 22 y con eso mantiene una gasometría mala con una pobre oxigenación 83, incluso en estos escenarios tan complicados se puede hacer el test de apnea. En este caso lo que hicimos fue hacer una hipercapnia permisiva partiendo ya de una gasometría preapnea con niveles de PCO2 de 62, conectando al respirador, que en este caso era un Evita 4, y con la misma PIP que tenía ventilado el paciente, una PIP de 22, con un test de apnea muy cortito, solamente de 2 minutos, conseguimos superar la PCO2 de 60, que es el estímulo suficiente para el centro respiratorio, que nos dice que si no respira por encima de 60 con la acidosis correspondiente, es que ese centro respiratorio no funciona porque está ya, hay una necrosis de todo el tronco del encéfalo. Y hay que recordar que la muerte encefálica es la ausencia de función de todas las estructuras neurológicas que están por encima del foramen magnum, es decir, por encima de toda la situación intracraneal, pero que la médula espinal la mantenemos perfectamente oxigenada, que además la mantenemos muy bien perfundida y por lo tanto va a tener actividad. Esto que veis aquí, pues eso, a ver si conseguimos que entre el vídeo, es un movimiento espinal medular en un paciente que tenía una hemorragia cerebral, que habíamos hecho el diagnóstico con exploración clínica, electroencefalograma y doble transcranial, y no entra el vídeo, a ver, sí. Y en el cual comprobamos que empezaba a moverse de forma espontánea sin ningún tipo de estímulo. Bueno, para los que el personal sanitario que no es experto, son situaciones muy inquietantes porque la idea que siempre tenemos es que obviamente los muertos no deben de moverse. Sin embargo, los muertos encefálicos sí se pueden mover. Pueden tener movimientos espontáneos, incluso movimientos de relación. No entra el vídeo. Bueno. No. Lo siento, voy a intentar, lo que hacía este paciente era el signo del dedo del pie ondulante, el primer dedo del pie empezaba a moverlo y luego iba retirando las piernas sin ningún tipo de estímulo. En esta ocasión estábamos haciendo el electroencefalograma, el registro del electroencefalograma y conseguimos registrar durante todo el tiempo. El resto de España está viendo el vídeo, nosotros os lo pongo luego al final, cuando termine la presentación, os lo pongo para que lo, para que lo podáis ver, porque son bueno, respuestas no muy habituales. Bien, continuamos entonces. Hemos hecho el diagnóstico clínico, pero muchas veces no es suficiente y tenemos que hacer apoyarnos en test instrumentales. Los test instrumentales son variados y tenemos los métodos electrofisiológicos. Todo el mundo conoce el electroencefalograma, es el método que más se utiliza en España para el diagnóstico de la muerte encefálica y sabemos que el electro se va alterando según aumenta la presión intracraneal y va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, bueno, pues esta es una tabla que estáis viendo, que la relación es lo que os comento, es decir, empeora hasta desaparecer la actividad eléctrica cerebral según el nivel de PIC y, por supuesto, según va bajando el flujo sanguíneo cerebral. Y este es un electro de los que consideramos isoeléctrico o plano, que en realidad lo único que vemos es unas onditas pequeñas ahí que se corresponden con la actividad cardíaca. Una de las cosas que tenemos que hacer con el registro electroencefalográfico es hacerlo a máxima sensibilidad y por lo tanto se registra actividad cardíaca, la actividad eléctrica cardíaca o incluso muscular. Ahora, tenemos otros métodos diagnósticos, electrofisiológicos, también para hacer estudios, que son los potenciales evocados. Tenemos dos tipos de potenciales, los potenciales auditivos del tronco del encéfalo, como estáis viendo aquí, el paciente se pone unos cascos que van dando un clic a una intensidad determinada de decibelios y durante un número muy elevado. En situaciones de muerte encefálica solamente podemos encontrar la onda 1, que pertenece al octavo par y que es la onda extracraneal. Todas las ondas de evocación intracraneales deben de estar ausentes. Y siempre que se hacen potenciales evocados auditivos de tronco, tenemos obligación de hacerlos, complementarlos también con los somatosensoriales del nervio mediano. En este caso, se pone un estímulo en el nervio mediano que va recorriendo toda la parte periférica del brazo y llega al plexo, a la médula y a la corteza contralateral. Entonces, en este caso, lo que vemos en situaciones de muerte encefálica es solamente la presencia de potencial evocado a nivel de la médula y todos los intracraneales van desapareciendo. Bien. Son técnicas que se pueden hacer a pie de cama, son interesantes, pero tienen sus limitaciones. Y la literatura pues, nos
refiere, pues casos en los que los pacientes tienen una buena recuperación a pesar de que haya ausencia de evocación, y eso hay que saberlo tanto en lesiones de tipo estructural como en lesiones por intoxicaciones o hipotermia, de las que se establece hipotermia terapéutica después de pacientes que han sufrido una parada cardíaca. Otro método que nosotros utilizamos, que no puede ser considerado como diagnóstico tal de muerte encefálica, pero que sí que es un método muy bueno en las UCIs, porque nos permite monitorizar la sedación del paciente, es el BIS. El BIS nos permite sacar como una especie de semáforo rojo que nos va avisando muy precozmente para que pongamos en marcha el protocolo diagnóstico y no perder tiempo. Nosotros hicimos un trabajo ya hace años y en este sentido nos daba muy buena rentabilidad con una sensibilidad muy elevada. ¿Qué ocurre con estos pacientes que a veces nos llegan a urgencias con accidentes de tráfico en estas situaciones? Gravísimos destrozos del maldito cráneo facial que no nos permiten hacer la exploración de tronco del encéfalo. En estos casos, pues debemos ir a pruebas de flujo. Las pruebas de flujo están indicadas, como estáis viendo aquí, en estos casos, y vamos a ver también que para limitación, tienen sus limitaciones y que no podemos siempre considerarlas. Dentro de las pruebas de flujo, pues tenemos estudios de medicina nuclear con SPECT. Podemos hacer el SPECT con ternecio 99 ligado a un radiotrazado glicofílico, que en este caso es la hexametilpropilenamidoxima. Y aquí estamos viendo un SPECT completo con todos los cortes de un paciente que no tiene nada de circulación intracraneal y por lo tanto que es de muerte cefálica. Vemos primero la fase angiogammagráfica, que es esta que estamos viendo aquí, en un paciente que sí que tiene flujo, en comparación con otro que está en una situación de muerte encefálica donde no hay captación en ninguna de las estructuras intracraneales. Estas serían las imágenes clásicas que se conocen como el signo del cráneo hueco y el signo de la nariz caliente. Es muy evidente para el profano, para el que no es experto en muerte encefálica, ver exactamente qué es lo que está pasando en un paciente que sí que tiene flujo y captación, como estaremos viendo en las imágenes de abajo, en comparación con los muertos encefálicos. Bueno, otro método diagnóstico muy utilizado, el segundo utilizado en España, es el doble transcranial. Y el doble transcranial tenemos literatura suficiente a lo largo de los últimos años donde nos dice cómo se debe utilizar. Bien, el doble transcranial es este que estáis viendo aquí, el vídeo, a ver si podemos poner el vídeo. Este sería un paciente en una situación con esta hemorragia tan grande que tiene una hipertensión endocranial importante y... tenemos dificultades técnicas, os enseño luego aquí todos los vídeos, espero que en España el resto están viendo. Bueno, no pasa nada. En este vídeo lo que veríamos es un patrón muy sistolizado, con mucha sístole, poca diástole y muy sugestivo de una hipertensión endocrinia muy importante que nos dice que va a evolucionar en breves, en pocas horas, a muerte encefálica. Este es un patrón típico de diástole invertida, donde nosotros vemos la sístole positiva aquí, la diástole invertida, y es uno de los patrones característicos de la parada circulatoria cerebral. Patrón de diástole invertida y patrón de espigas sistólicas. Cuando encontramos estos dos patrones, de forma inequívoca, podemos decir que hay una parada circulatoria cerebral y el paciente, por lo tanto, está muerto. Es decir, si no hay flujo, eso lo entiende todo el mundo, no hay función, eso está claro. Pero, para complicar más las cosas, y por eso estamos aquí, porque nos dedicamos a estudiar esto desde hace muchos años, existen falsos negativos. Es decir, aquí llamamos falsos negativos, son aquellos pacientes que están diagnosticados de muerte clínicamente, pero que no cumplen los criterios de parada circulatoria cerebral en los test de flujo. Es decir, cuando vemos estas situaciones, pues las vemos como tenemos aquí en estos casos. Pacientes con cráneos abiertos que tienen una gran craneotomía descompresiva, como es en este caso una craneotomía descompresiva bifrontal, o pacientes con anoxia, o otro tipo de pacientes. Niños pequeños que no tienen las fontanelas cerradas, drenajes ventriculares o fracturas estallidos de la bóveda craneal. En estos casos se produce una liberación de la presión y eso facilita que pueda entrar algo de flujo, aunque no se acompañe de función. Esto es una parte muy importante que debemos de conocer y bueno, los falsos negativos en casos de anoxia ya están descritos en la literatura desde hace muchos años y, por ejemplo, os traigo aquí este trabajo de un grupo turco que es muy interesante, los Emelci publica 61 muertes encefálicas clínicas a las cuales les hace el doble transcranial y encuentra que hasta en el 30% casi de los pacientes no cumple criterios de parada circulatoria cerebral inicialmente. Y que tiene que ir repitiendo doble transcranial, llegando hasta 96 horas para que se confirme la parada. Esto no es lo habitual, no se repite mucho en la literatura, pero sí que hay otros trabajos posteriores en los que se habla y el mensaje es el mismo. Es decir, la validez del doble para el diagnóstico de la muerte encefálica es tiempo dependiente, y con eso nos tenemos que quedar.
Más recientemente hay otro grupo americano que nos vuelve a decir lo mismo, que hasta en el 35% de los casos el doble transcranial inicialmente no cumple criterios de parada circulatoria. Esto es muy importante conocerlo. Y nosotros hemos escrito ahora, recientemente publicado una revisión en este sentido. Hay problemas diagnósticos porque la gente reacia, los intensivistas, los neurólogos, son reacios a firmar la declaración de fallecimiento de un paciente cuando todavía hay flujo en el doble transcranial. Pero hay que conocer que esta es una de las limitaciones de los test de flujos y que si tenemos una exploración neurológica rigurosa, exhaustiva, sistemática, en las precondiciones clínicas adecuadas, debe de predominar siempre la exploración clínica sobre los test de flujo porque en estos casos se puede tratar de falsos negativos. Bien. Seguimos con el último método ya instrumental, que es la angiografía cerebral por TAC multicorte. Nosotros trabajamos bastante con el angiotac y hacemos, nuestro protocolo incluye un estudio de perfusión cerebral inicialmente y luego seguido de una fase de angiografía, un angiotac que va desde el periodo de la aorta hasta el vértex. No difiere mucho de las técnicas habituales y lo que sí hacemos son cortes del cerebro y de todo cada 0,5 milímetros. Nosotros estudiamos ya hace años 27 pacientes y vimos que la sensibilidad que nos daba era muy alta, 89%. Solamente tuvimos dos casos falsos negativos, que fueron pacientes que tenían craneotomía descompresiva más fractura y otro paciente con anosia cerebral. Luego es un buen método, pero volvemos a lo mismo. Tenemos la misma limitación que en el caso anterior. Este es el caso de un paciente, como veis, de la UCI, que tiene un aneurisma grande, un aneurisma gigante de la arteria cerebral media, que ha provocado una hemorragia subarácnoidea y además también una hemorragia intraparenquimatosa con una hernia subfalciana que desvía la línea media, pero donde a pesar de que tiene una PIC muy alta y es un paciente muy deteriorado, muy grave, vemos perfectamente toda la vascularización y intracerebral. Sin embargo, cuando nosotros analizamos un paciente con una muerte cefálica, lo que encontramos es una parada circulatoria que la podemos encontrar o a nivel del cuello, como estáis viendo aquí, con un stop ya del contraste a nivel de la carótida en el cuello, o se puede ver este stop del contraste más arriba. Es decir, la parada circulatoria podría estar aquí a nivel del sinfo carotidio. Es muy importante comprobar que el estudio se ha realizado correctamente y que para ello hay contraste y hay las arterias extracraneales. En este caso se ven muy bien las temporales superficiales, que son ramas de la carótida externa y que nos está diciendo que el estudio ha sido hecho correctamente y con una ausencia completa de la circulación intracerebral. Es algo que nos da mucha información y que nos deja realmente pues, muy tranquilos. Si no hay flujo, no va a haber nunca función y es un diagnóstico inequívoco de muerte cefálica. Siempre hay que estudiar también la ausencia de circulación, que son los cuatro trombos, dos arterias carótidas y dos arterias vertebrales. Estas son imágenes de vuelo rendering que se hacen con la reconstrucción tridimensional, donde se ve perfectamente toda la vascularización con el polígono de Willis y la circulación posterior en un paciente de la UBI patológico, pero que ahí está toda su vasculatura. Sin embargo, en un paciente en situación de muerte cefálica, lo que encontramos es una ausencia completa, como estáis viendo aquí a la derecha, de la circulación cerebral. Este es un vídeo con un corte axial que tampoco que lo veremos si queréis luego tenéis ánimo al final y otro vídeo que tampoco entra, que no entra ninguno. Bien, no pasa nada, seguimos. ¿Qué vamos a poder hacer en el futuro? Pues en el futuro vamos a tener el angio TC4D. Esto afortunadamente nos va a aclarar, a veces los neuroradiólogos tienen dudas sobre si el contraste que ven es un contraste de flujo real o es un estas feeling que es un contraste detenido. Y con este angiotac en 4D nos va a permitir estudiar la fase arterial, el parenquimograma y la fase venosa. Entonces probablemente vaya a ser la técnica del futuro que nosotros vamos a empezar a trabajar con ella enseguida. Segunda parte de la charla va dirigida a estudiar el mantenimiento del donante multiorgánico. Ya lo hemos diagnosticado, hemos hablado con la familia, nos han dado la donación de órganos y ahora hasta que va a quirófano y se hace la extracción de los órganos hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos en las mejores condiciones para que esos órganos estén bien perfundidos y bien oxigenados porque el éxito del trasplante en parte depende de muchas cosas y una de las que depende es del buen mantenimiento del donante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues tratarlo como un paciente crítico. En realidad el donante es un paciente crítico y nosotros lo único que tenemos que hacer en este caso es cambiar los objetivos porque los objetivos son muy buena perfusión de órganos y tejidos. Cuando nosotros tenemos una hemorragia, por ejemplo, o cualquier otra patología
una visión devastadora del cerebro, aumenta mucho la presión intracraneal, esto va a condicionar una reacción de Cushing con aumento muy importante de tormenta simpática, produce una tormenta simpática catecolamínica, produce una hipertensión severísima y se ha descrito que hasta la adrenalina puede aumentar hasta 20 veces. Esto va a condicionar, pues, obviamente, un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, la vasoconstricción y se puede producir una isquemia visceral. Una vez que ya se ha producido el enclavamiento cerebral, la muerte encefálica, si con la pérdida de este gran órgano regulador, que es el cerebro, va a condicionar unas alteraciones fisiopatológicas importantísimas en todos los órganos y sistemas que nosotros tenemos que ir controlando. Obviamente, se pierde la función del centro respiratorio y eso va a necesitar, pues, un soporte artificial o un respirador artificial para poder mantener todas las funciones que necesitas en respiratorio. Se produce también una afectación del centro vasomotor y